Bueno, pues llegó el día. Hemos venido a PMH Motorsport, que es donde nos están terminando de encajar todas las piezas del diferencial. Esta gente que sabe lo que está haciendo. Y Alex está muerto de nervios en casa, esperando a que lo recoja, le diga qué tal está. Y ya está, es que es la última pieza del puzzle. Así que nada, vamos a por ello y a montarlo en el coche. Buenos días. ¡Tarán! ¿Dónde está? Escondido debajo de la... Pesa el cabrón. No, no, sí. Se me ha hecho unos push-ups. Estaba el tío súper orgulloso, que me pisaba. Sí. Como nuevo, todo limpio, todo bien, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el grupo diferencial viejo, con su corona desgastada, su piñón desgastado, sus rodamientos hechos mierda, todo gracias a nosotros. Y aquí está el nuevo, ya con un diferencial autoblocante TRD de dos vías, de discos de embrague, no de licuidad ni cosas extrañas como habíamos tirado en principio, principalmente porque no nos valía. Con su corona nueva, piñón nuevo, rodamientos nuevo, todo bien ajustado. Muchas gracias a los chicos de PMH. Oh, sí. Y para atrás. Ahora se lanza al coche. Y se pone solo. Una vez más, sacamos la pinza de freno. ¿Cuántas veces hemos hecho esto ya? Pues si no 10, cada una. Los restos del diferencial antiguo. Imposible de limpiar. Literal. Next. Pues ahora lo que vamos a hacer es poner esto, que es silicona de juntas, en toda la superficie, esta de aquí, que ya la hemos lavado bien y desengrasado, que eso es importante. Pero la vamos a poner en el eje trasero, para que cuando metamos esto dentro, quede sellado. Y por si no conocéis esto, normalmente iría una junta de papel, lo que pasa es que la que te venden en Toyota no encaja. Entonces la solución más fácil es silicona de juntas. Bueno, en esta casa, en este caso es craft, pero vamos. Es una silicona negra, muy sencillita. Que esto cuando, o sea, tú lo pones, montas la pieza y cuando se seca, hace una unión estanca. Así que en este caso además viene con una cánula que no termina de entrar. No iba a ser todo tan fácil. Como una tornilla. Yo puso. ¡Ay! ¡Oh! ¡Arriba! Ah!
Esperemos que sea la última vez que lo vemos, ¿no? De momento. Vale. Uf, bien. Para llenar el diferencial tienes aquí el tapón de abajo para vaciado y el de arriba que es el de control. Entonces se supone que tú en una postura astral vas llenando por aquí con aceite hasta que rebosa y cuando está rebosando ya lo cierras. ¿Qué pasa? Que así es muy difícil llenarlo y además pues la preparas. Entonces nosotros lo que hacemos es poner este y este, cerrar en el lado derecho de la transmisión y con el gato subir esto a saco. Y entonces lo metemos por este hueco de aquí, que es lo mismo. Y así, por un lado, es más fácil llenarlo y además puedes meter más cantidad de aceite, que nunca viene mal. Mientras Jorge hincha las ruedas, ¿por qué no explicas un poco lo que vamos a hacer? Bueno, pues como hemos montado todo el conjunto del diferencial nuevo, que esos son rodamientos, corona y piñón, se tienen que acoplar todas las piezas entre sí. Para eso hay que hacer unos primeros kilómetros con mucho cuidado, sin aplicarle mucha carga al motor y sin exigirle una demanda alta
al grupo diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es unos 10-15 minutos a unos 80 kilómetros por hora, dejarlo enfriar una hora, luego otra vez otros 10-15 minutos a 80 kilómetros por hora y luego ya dejarlo enfriar otra hora y de ahí usarlo con normalidad los primeros 800 kilómetros sin darle mucha caña. Ahí. Y nada, dedos cruzados y a ver si no explota esto. Venga, spam, spam. Hay que hacer un poco de spam. Nada, ¿te ayudo? Por eso, mira, échale para adelante, sin más. Sí, de momento recto. Con la recta. Échale para adelante. No, recto, recto, recto. Mira, quieto. Gira para allá un poco. Un poco, el amo mucho. Vale, sale de atrás. Mira para allá. Mira con Pati, quieto, quieto. ¡Hostia! Vale, sale para atrás. Mira para allá. Vale, a ver, un momento. A ver, ahí. Ahí, pero más atrás, sin más. Es psicológico todo. Dos, uno, ya. ¡Jorge, no!